Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros. En vuestras oraciones recordad que vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las pidáis. Es así como debéis orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, que yo os haré descansar. Venid, oh benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tenía hambre y me disteis de comer. Tenía sed y me disteis de beber. Era un extraño y me recibisteis bien. Estaba desnudo y me disteis ropa. Era prisionero y vosotros me visitasteis. Estaba enfermo y vinisteis a mí. Preguntasteis
preguntaréis, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Quien quiera que haga esto, al más humilde de mis hermanos,